Estás escuchando Radio Grito, WDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Bienvenidos a la hora del grito, con Julia Bello, el punto de encuentro para mentes inquisitivas y corazones comprometidos. Les invito a sumergirse en un viaje informativo único, donde las entrevistas se vuelven conversaciones reveladoras. Y el análisis político se convierte en la brújula para entender nuestro mundo. Aquí en Radio Grito desatamos verdades, exploramos perspectivas y creamos un espacio donde la información es poder. Prepárate para una hora de pensamiento crítico, reflexión profunda y descubrimientos que resonarán más allá de las ondas radiales. Esto es la hora del grito con Julia Bello. Saludos muy, pero muy buenos días, mi gente. Este, sean bienvenidos a la hora del grito en este día. Tenemos una hora del grito especial. Vamos a pasar unos minutos hablando de algo muy importante. Mi invitada de hoy es Katherine Díaz Montijo. ¿Y qué? Es en especial lo de Katherine, que es la epidemióloga de nuestro querido pueblo y del de Departamento de Salud de Puerto Rico. Bienvenida, Katherine. Gracias, gracias, Julia. Gracias a todas esas personas que siempre nos escuchan. Y estamos aquí para traer la información valiosa a beneficio de nuestro pueblo. Exactamente. Pues estamos en una temporada, Katherine, donde este, está lloviendo. Y siempre en esta temporada, mira lo que es la influenza, el, el COVID, el dengue, este, hay, hay un, una serie de enfermedades que se procrean por el medio ambiente en el que nosotros estamos. Y como estamos en una isla, la humedad, el calor, el tú meterte en el frío y salir de momento así para afuera en aquellos calentones que está insoportable el calor, afecta a la salud de muchas personas, personas con asma y ciertamente este nosotros estamos más que bendecidos de que podamos tener una epidemióloga ahí al alcance de nuestra mano para poder darnos luz en medio de lo que está aconteciendo y por eso yo le invito a todo el que nos está viendo a través del 1200 a.m. Del 93.3 FM desde Aguadilla, Puerto Rico, y del 92.1 FM HD4 desde Mayagüez, que estén pendientes a este programa, porque no solamente a la, a la región central de la isla le interesa, a todo el que vive en el oeste también le interesa saber cómo está la situación, no solamente del COVID, sino de algo que ha estado aconteciendo y cada día estamos escuchando más y más casos de dengue. Así que de eso vamos a estar hablando. De, formalmente te doy nuevamente la bienvenida, querida, y quiero que me cuente este, esta, esta bendición de que el Departamento de Salud te ha dado este, luz verde para poder hablar sobre el dengue, ¿cierto? Sí, ante la necesidad que se ha observado en lares y en toda la isla mm. sobre los casos de dengue, eh, el aumento de casos de dengue, el, tengo un nuevo rol y el rol lo que implica es que puedo llevar esa información tan importante para la comunidad sobre las medidas preventivas de dengue. En LARE se ha observado aumento de uh -huh. estos casos, así que estamos preocupados y queremos ayudar a, a la ciudadanía, queremos ayudar a las personas. A que prevengan el dengue, porque lamentablemente esto es una enfermedad que puede ser hasta mortal. Uh -huh. Así que queremos traerle información para que la apliquen en sus casas, en sus trabajos, en las escuelas. Información importante que todos deben conocer. Exactamente. Está pasando en Puerto Rico, Catherine, que muchas personas eh, han abandonado la isla, han cerrado las casas y muchas tienen piscinas en las casas. Y también dejaron este objetos que pueden ser recipientes de agua en un momento dado con todas estas lluvias que han caído. Y eso también está ocasionando lo del dengue. Vamos a hablar, ciertamente, primero vamos a hablar del COVID. Claro, que, claro. Que es el fuerte en el que tú entraste en, en el momento en que Dios nos dio la bendición de que tú estuvieses claro sí. en eso y que te has mantenido vacunando. Y haciendo prueba. Y haciendo prueba. Exacto. Cuéntame. Pues en Lares, al momento, hemos tenido una reducción significativa de casos de dengue. Por ejemplo, esta semana la comenzamos con 38. De, o... de, de, de COVID, COVID perdón. De COVID, sí. perdón este Esta semana, por ejemplo, la comenzamos con 38 casos de COVID. Así que esto es bastante bajo en comparación a otras veces donde hemos tenido hasta 200, 250 casos en una semana, sí. casos nuevos. Así que en cuanto a COVID. La reducción ha sido bastante significativa, uh -huh. no obstante, no queremos lareños contagiándose con COVID, así que continuamos uh -huh. previniendo la enfermedad, llevando información a las comunidades y también realizando las investigaciones de casos que tan importantes son. Uh -huh. Algo que también es bien importante y no sé por qué algunas personas lo han pasado desapercibido, es que continuamos en el Coliseo uh -huh. realizando pruebas de COVID todos los martes y todos los viernes de 8 y media a 12, 12 y cuarto. Uh -huh. Las pruebas son completamente gratis, es un sistema bien rápido donde ustedes reciben el resultado por mensaje de texto o correo electrónico. Así que los invito a que a, a, hagan uso uh -huh. de este servicio completamente gratis sin la necesidad de tener una orden médica. A todas esas personas que lo necesiten, allí estamos para, para ayudarles. Yo he sido una de las personas que he disfrutado mm, de, ese, claro. de ese servicio y es fácil porque tú no tienes ni que bajarte del carro. Tú Exacto. pasas, ahí está la carpa, tú pasas y, y das tu nombre para que te lleguen todos los resultados. Te hacen la pruebita ahí. No es que te van a meter el palo hasta donde dice Cirilo. <risa> <risa> ¡Cirilo! <risa> no, 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 no. Ellos son muy cuidadosos y te hacen la prueba y te dicen: Ahora yo te voy a hacer una pregunta, Katherine. Hay catarro ya. Porque ahora yo no sé si el catarro lo han cambiado al nombre para COVID. Bueno, siempre se observa síndromes catarrales. Los catarros eh, son causados por otra serie de, de virus, pero sí, lamentablemente cuando se observa bastantes personas en la comunidad con algo respiratorio, con Ajá. síndromes respiratorios, en los últimos meses lo que se ha observado es que o es COVID o es influenza. Okay. Este también, pues tenemos eh, eh, micoplasma, que es causado por una bacteria que, que provoca síntomas bastante similares. Pero sí hay catarro. Hay otros tipos de virus que causan eh, lo que conocemos como síndromes catarrales uh -huh. y son este síntomas bastante parecidos a covid dengue eh, también dengue no perdón covid influenza y micoplasma uh -huh. que tienen unos síntomas muy parecidos bastante que tú parecido. amaneces con el cuerpo cortado que te duele la garganta la congestión que está nasal. Eh, congestionado exactamente y entonces tú no te diagnostiques mira hazte una prueba inmediatamente y ve para que te hagan la prueba que es gratis claro. y si tú quieres puedes ir a un laboratorio para que también te hagan porque la prueba que se está haciendo gratis en el Coliseo los martes y viernes, ¿verdad? Los martes y viernes. Es para COVID. Es para COVID, para COVID, no Exacto. para micoplasma ni, ni para influenza, Dengue, ni influenza. Exacto. O sea que eh, si tú tienes duda de con quién tú te juntaste, dónde tú te metiste, ve un laboratorio. Y dile, mira, hame toda la prueba y de un puñazo yo creo que se lo asentó, ¿verdad? Claro, le pueden hacer las pruebas. En la red tenemos todos los laboratorios, prácticamente realizan este tipo de pruebas para beneficio de la ciudadanía. No obstante, pues, los de nosotros también están allí ...este, para hacer la prueba de COVID. Algo que también es importante, eh, Julia, y es que si presenta síntomas de COVID Ajá. o algún síntoma respiratorio, que puede ser hasta catarro, Ajá. quédese en su casa. Hasta que conozca cuáles son sus recomendaciones médicas. Sí. Quédese en su casa, hágase las diferentes pruebas, siga las sí. indicaciones del médico para evitar que otras personas sí, se contagien. Por favor, los otros días tengo una persona invitada y me llama y me dice: Mira, yo me siento mal y no sé qué es lo que tengo. este Voy a tener que quedarme en la casa. Pero al otro día la, la pude ver en un grupo de personas. Claro. Eh, mira, aunque no sea COVID, que no sea influenza, claro. que no sea micoplasma, catarro se pega. Exacto. Y para algunas personas que tienen su sistema inmunológico débil uh -huh. o padecen otras enfermedades, un simple catarro puede ser bastante complicado dañino, llevarlo y dañino. entonces causarle complicaciones. Claro, Katherine, ahora vamos a hablar de eh, el dengue, que es algo que es el que me está preocupando porque he escuchado, aunque no tenemos la cantidad exacta de casos de dengue, pero sí sabemos que ha aumentado el caso de dengue porque nos enteramos ¿ves? de que una en un, en un área en específico hay varias personas claro. afectadas con, con dengue. Exacto. En la área, según los datos del Departamento de Salud, se ha observado este incremento de casos de dengue. Nosotros en Puerto Rico estamos acostumbrados, ¿verdad?, a, a ver durante diferentes temporadas del año personas que padecen dengue pero llevamos bastantes años donde no se observaba brotes al nivel en el, en el que estamos así que tenemos otra vez esa tarea nosotros como salubristas uh -huh. de recordarle a las personas cómo prevenir el dengue el dengue es una enfermedad que la podemos contraer hasta cuatro veces en la vida julia wow hasta cuatro veces porque existen cuatro virus diferentes uh -huh. así que eso es el primer el llamado que aunque a usted le haya dado dengue en X periodo de tiempo como quiera debe de continuar siguiendo las medidas que vamos a estar discutiendo okay. porque le puede dar hasta cuatro veces y se sabe que una vez te da dengue en esa segunda vez tercera y cuarta vez que te puede dar dengue tus síntomas van a ser síntomas más severos wow. así que este esto pues no queremos y hasta que dengue morraico. El dengue, exacto, existe esas manifestaciones hemorrágicas. Que no es otra cosa que ya es una enfermedad que está escalando etapas, ¿verdad? Exacto. Cuando ya la persona presenta esos síntomas hemorrágicos, significa que está en un cuadro más severo de la enfermedad. Exacto. Y pues sabemos que eso tiene unas implicaciones bastante graves para la salud, el, el hecho de tener hemorragia. El dengue es una enfermedad que se transmite a través de la picada del mosquito. Ajá. Así que si eliminamos el mosquito, vamos a eliminar a ese enemigo, verdad, de nosotros, por lo exacto. tanto, ahí va a estar una de nuestras, verdad, nuestro uh -huh. eh, target, el, el nuestra, nuestra el enfoque, misión, sí. el enfoque, exacto, el enfoque va a ser eliminar ese criadero y de tan Mojito. fácil como eso, señores, eso no hay ni que hacer un programa para decir, yo exacto. debería de estar hablando de política ahora <laughs> <laughs> qué es lo que nos está preocupando a todos, porque no entendemos bien qué es realmente claro. lo que van a hacer estos políticos. Esto es Eso es lo que, que yo debería estar hablando ahora. Pero estar hablándole a usted que usted vive en un área donde usted sabe que sabe, que usted tiene ahí unos baldes de agua llenos de larva de, de larva, y esa larva se convierte en el mosquito que te va a picar y te va a dar dengue. Porque hay algo que tiene que entender. Mm. Este mosquito no se crea en bache. No, es en agua limpia. No, el Aedes aegypti, tiende, que es el mosquito que lleva el virus del dengue, Ajá. tiende a poner esos huevitos que luego se convierten en larva y mm -hmm. luego en mosquito adulto en aguas limpias. No quiero decir que la agua sucia la vamos a tener descuidada porque no, existen otros exacto. tipos de mosquitos que pueden crecer también en esa sí. agua sucia. Pero en cuanto a dengue... Este mosquito, el Aedes aegypti, tiende a ser un mosquito que está cerca de nosotros porque Exacto. necesita de la sangre del humano para seguir su evolución de, ¿verdad? dentro de, de esa mosquita <laughs> para poder poner los huevitos. Exacto. Así que el, ese mosquito va a estar viviendo cerca de nosotros, sí. va a estar en aguas limpias. Y reconocemos que existen comunidades que tienen ciertos problemas sí, de agua, exacto, que almacenan y agua, almacenan agua y, laven es, las cisternas de agua. Las ten, lo más mos, importante es que estén tapadas. que estén Exacto, porque si está tapado el recipiente, exacto. definitivamente que no va a entrar un mosquito a exacto. poner allí un huevo, porque el agua sola tapada no va a procrear este, un, un mosquito, puede tener larva. ¿Ves? Pero no de, de esta, esta lama verde que se le forma a los estanques de agua por la falta de higiene de estar lavándolo. Pero no el mosquito. Pero quiero decirte algo. Tú eres responsable aún del vecino tuyo que agarró para pa Nueva York, para Miami. Con todo este revolú que hemos tenido nosotros de temblores, de lo de, de lo que ha pasado con la pandemia, con la pandemia orgánico. y arrancaron y se fueron, le pusieron cuatro clavos a la puerta de la casa y a la ventana, pero dejaron la piscina abierta. Tú que eres vecino de él. Eres responsable de la salud del, del barrio. Y tú, junto con todos los ciudadanos que están alrededor tuyo, tienen que levantar bandera, ir al municipio, a la policía, porque hay, hay, hay lugares donde tú vas, te quejas y, y, y tienen que entrar allí a limpiar eso, a vaciar esas piscinas. No sé claro. qué se hará. Pero ciertamente no se puede dejar un foco que mate a una comunidad. Claro. Además, otra cosa, señores. No solamente la piscina, los que se fueron para las ventas de las pailas, buscando buena vida cuando Puerto Rico es el mejor sitio para vivir. Lo mejor que hay aquí es, mira, que hay mofongo, chicharrones, navidades, y le quedan 49 días a la política. ¡Ay! Agarren para acá rápido. Pero déjenme decirle algo importante. Las casas abandonadas, los techos tapados llenos de agua. Claro, claro. Y cuando tú ves esa casa que tú le pasas por al lado y ves la goterita de agua sin haber llovido, es que está el, el techo está lleno de agua, está tapado y nadie se da cuenta porque nadie vive, por ahí se crían los mosquitos también. Claro que sí, también se ha observado que en los bowls, en los cacharritos que se le echa agua a los animales, a, a las mascotas, sí. a los perros. También. Si se descuida esa, esa sí. recipiente, ese cacharrito, va a formar parte del escenario perfecto para que ese mosquito allí crezca. Ajá. Así que antes de, de que llueva, todos sabemos ¿verdad? que en ocasiones tenemos los anuncios de las lluvias y demás, tenemos que chequear en nuestros alrededores. Qué lugares se puede estar, eh, puede ser potencialmente un criadero de mosquitos, claro. hasta un cachar, hasta una tapita de malta, cualquier envase vale, que, sí. que tengamos, una hojita, y, la, y las matitas, las bromelias esas que son cargaditas de agua por todas partes. Pero te quiero hacer una pregunta importante antes de hacer una llamadita para mi gente linda de pura energía que siempre me hablan de las ofertas, este, te quería hacer esta pregunta: ¿Qué tiempo tarda una mosquita? una mosquita muerta, uh -huh. ir a un charquito de agua, remolinearse poner sus huevitos, la larva salir y tener nosotros... Alrededor de una semana. Por uh, lo tanto, ah, se recomienda... Semanal, hay que cambiarla. Ay, por mamá. lo tanto, se recomienda que al menos una vez a la semana nosotros chequemos en nuestros alrededores esos posibles criaderos de mosquitos. Algo bien importante es que si hay una persona con dengue... También esa persona tiene que evitar ser picado por el mosquito porque ahí es donde el mosquito va a cachar el virus. ¿Ok? Esa persona que tiene dengue debe de ponerse repelente, debe de tener las medidas adecuadas para no ser picada. Estamos hablando de un mosquito común y corriente, ¿no? La un era, un era, Aedes aegypti es el mosquito que nosotros tenemos bastante frecuente en nuestra población, ¿verdad? ¿Qué es Entre el que, que nace con el, de, con, con el virus del dengue. No, el, vir, el, mosquito, el mosquito nace sin virus. El mosquito no, no tiene virus. El problema es que si hay una persona enferma con dengue, ese mosquito va y pica a esa persona con dengue y de esa manera es que adquiere el virus. Y luego sigue pasando el virus de una persona a otra. Wow. Pero como nosotros no sabemos qué mosquito va a estar llevando claro, el virus, porque no, no le pedimos pasaporte, mi amor. Por lo tanto, tenemos que prevenir las picadas de los mosquitos. ¿Cómo lo prevenimos? Ajá. Utilizando las telas me metálicas, los famosos screens, ¿verdad? Las ventanas en las puertas utilizando repelente de mosquitos, si vamos a estar en un lugar donde podemos ser picado, utilizar ropa que nos proteja y de esa manera evitamos la picada del mosquito, evitamos ser eh, picado y si presenta algún síntoma relacionado al dengue, bien importante vaya a su médico. Exacto. Usualmente los síntomas van dirigidos a dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, es bien característico. Ah, qué bueno que diciendo eso. Y fiebre. O, y, pero ninguna roncha ni nada. A algunas personas le puede salir una roncha, también en esa roncha pueden ver unos piqui, unas piquitas de sangre, ¿verdad? que se llaman petequia o como unos puntitos de sangre. Ya eso es un cuadro en el que puede estar diciendo, mira, las plaquetas pueden estar bajitas, puede ir presentando quizás alguna complicación. Así que, en resumen, vamos a evitar los criaderos de mosquitos, vamos a evitar ser picados. Si presentas algún síntoma, vaya a su médico y siga las indicaciones médicas porque uno de cada 20 personas contagiado con dengue presenta complicaciones de dengue y en esta temporada se han observado hasta fallecimientos por dengue. Sí, y estamos en unos días nada más que de las Navidades y es tan doloroso que en una época tan alegre pues uno esté en un hospital claro. o esté en una funeraria. Porque esos son los dos puntos, ¿sabes? Lamentablemente, y es así. Y, uh -huh. y a veces yo soy un poquito este, drástica cuando digo las cosas, pero es así. Claro. Y hay mucha gente que no entiende de otra forma. Otra cosa que queremos agregar, cuando usted lava y cambia el agua a los animales o el agua las mata, a las matas, a las matas no le va a echar cloro, pero al balde que usted lávelo, Echen un poquito de, cloro de de detergente, métale un cepillo, dale cuatro o cinco vueltas. ¿por qué? ¿Por qué? Porque si tú le volteas y la vuelves y la llenas y esos huevitos están pegados en aquel balde, <laughs> no Eso, has hecho nada. Exacto, ese huevito vuelve otra vez y, y sigue su ciclo de vida y puede convertirse en larva. Eh, también es bien importante... Eh, Julia, que no solamente existe dengue, no solamente existe la Aedes aegypti como eh, vector de enfermedades. Tenemos que evitar en todo eh, lo que nosotros podamos esos criaderos de mosquitos porque hay otras enfermedades transmitidas por el mosquito. Eh, también en las últimas semanas hemos escuchado noticias del Oropuche. Que que eso una, eso un, parece algo como haitiano, como de por allá. Una, de, <laughs> que tan de cercano como en la República Dominicana Ajá. hay casos de oropuche. Y esto es causada, esta enfermedad, por la picada de otro mosquito que es de otra familia, no es de la Edeja Egypti, que en Puerto Rico lo tenemos. De eso vamos a hablar ahora porque me interesó muchísimo. Antes que nada, quisiera hablar con Nestalí, que está por ahí ya, Nestalí. Nestalí, ¿cómo tú estás, querido? Saludos, saludos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo estoy más bien que Lola, muchacho. Qué buena, ¿Tú sabes por qué yo buena. estoy bien? Ah. ¿Tú, tú no te imaginas por qué yo estoy tan bien bueno pues, pues yo tengo todo mi sistema de energía solar al día papito eh, <laughs> bien. tengo está mi ay, bien. bien y buenísima mira ah, oye bien. bien tengo la batería 100% llena tengo las placas produciendo y con la energía que me producen las placas tengo toda la casa energizada qué te parece papá eso es excelente, eso es el beneficio que tienen todos los clientes que tienen placas solar con pura eh, energía. Eso es así, Néstor, y me dime, ¿hay alguna esperanza para aquellos que no la tienen y, y podrían por un especial algo que tú le ofrezcas ser tan bendecido como yo? Claro, claro que sí. Mire, tenemos, por ejemplo, por ejemplo tenemos para equipos pequeños, tenemos ofertas desde 85 dólares mensuales que incluyen... Placa y batería O sea que no es un so, sistema con placa solamente Que tiene completo 85 pesitos nada más Con placa y batería Correcto Y en adición a eso En adición a eso Ese cliente puede calificar A estos bonos Que son bonos Pelio Pelio es una batería exclusiva Ajá. De pura energía Que esos bonos pueden ir de, de 500 dólares si el cliente tiene Un sistema En, en batería De 10 kilos o menos O si es más de 15 kilos en batería tiene un bono de mil dólares adicional. ¡Wow! Eso está buenísimo. Sí, no, también, y también, por ejemplo, también tenemos otros clientes que tal vez quieren arrendar el equipo. De repente Ajá. no lo quieren comprar, como mucha gente en Puerto Rico que lo tiene arrendado. Sí. Pues tenemos ofertas para esos clientes que no tienen que pagar hasta el 2025. Oh. Y si el cliente tiene un sistema de 9 kilos o más en Ajá. placas y batería, nosotros también le podemos regalar esa segunda batería. Óyeme, ¿a qué teléfono deben de llamar para que se asesoren inmediatamente? Tiene que llamar al 230-9070. 230, 90 70, 787 230 90 70 Y lo bueno es que ese número de teléfono no, lo, no suena una sola vez porque hay un call center, donde A hay un montón de empleados contestando la llamada inmediatamente suena y haciéndole la vida facilita a todos aquellos que se comuniquen al 787-230-9070. Así es. ¡Qué lindo! Está ahí, qué lindo. Bueno, querido, un día de esto te invito a un cafecito. Así es, esperamos eso, esperamos. Eso, que Nos veremos la próxima. Dios te bendiga. Chao. Gracias a usted igualmente. Bueno, gracias a Pura Energía que hace posible que muchas personas puedan tener su sistema de energía solar tan importante. Claro que sí, claro que sí. Hablamos ahorita de un espíritu raro ahí. <laughs> un espíritu chocarrero. Sí, mencionaba que no existe solamente dengue, hay otras enfermedades que son transmitidas por la picada del mosquito. Eh, desde hace unas cuantas semanas se eh, ha establecido una vigilancia porque en países tan cercanos como este, la República Dominicana, tan cercanos a nosotros, existe esta enfermedad oropuche que es transmitida por la picada de un mosquito de otra familia, no Aedes aegypti. Así que ninguno de nosotros o la gran mayoría no somos especialistas en identificar mosquitos y mucho menos si están volando. Por lo tanto, eh, no... Debemos de entrar en ese issue de que si es el mosquito del dengue o no. no. Simplemente vamos a evitar las picadas de los mosquitos en general. Uh -huh. Vamos a evitar esos criaderos de mosquitos. Como usted bien mencionaba, las piscinas abandonadas son un problema para la salud pública bien fuerte. Ese, los cacharritos de las mascotas, eh, los bebederos estos de aves que las, algunas personas tienen para atraer sí. a las a la aves a sus casas y se escuchan muy bonito y qué bueno, pero ese, esa, ese recipiente le puede a usted causar uh -huh. muchas complicaciones. Y no importa el tamaño del recipiente, mi amor, lo que él necesita es agua. Un poquito de agua, hasta una hoja que tenga esa formita suficiente como para cachar agua allí. Hasta esa hojita puede wow. allí el mosquito poner su huevito wow, y sí. una vez el mosquito pica a una persona enferma, ese mosquito ya va a llevar ese virus de un lugar a otro. Por eso es que hemos visto, Julia, que si en una casa hay una persona con dengue, Casi siempre surge un, una segunda una persona, persona, una sí. segunda persona, una tercera persona. ¿Por qué? Porque esa persona con dengue también tiene que evitar okay. ser picado. Y una pregunta, ¿el dengue se pega por tú hablar con una persona? No, no es de es persona la, a persona. Es por la transmisión de la sangre. Es de, a través del mosquito, a través de, de la picada del, de, mosquito. del mosquito. Porque cuando el mosquito pica a una persona con dengue, pues coge sangre de esa persona. Uh -huh. Y cuando va a picar a otra siempre el mosquito va a hacer cierto intercambio de sangre Ay, y santo. te va a llevar te va a llevar el virus Ajá. y también te va a sacar sí. sangre verdad porque sí. eso es lo que él necesita y los pues. o negativos cuídense porque los mosquitos son locos con con los o negativos no sé por qué <laughs> pero se ha probado que tú pones una persona o negativo y a otra persona de otra de otro, de, tipo, de de otro tipo de sangre y la o negativo atrae a los mosquitos no sé qué sí, se ha escuchado algo de eso, Sí, ¿no se ha escuchado ay, de eso? Gracias al Señor yo soy de negativo y gracias al Señor yo pues no tengo tenido esa experiencia, pero sí como yo soy curiosa, siempre investigo, supe eso y vi el experimento de una persona o negativo como los mosquitos se le acercaban. La, se le acercaban, es bien importante evitar esa verdad esa picada del mosquito. Sabemos que a los niños, por ejemplo, menor de dos años no se recomienda ponerle repelente, pero sí puede ese adulto echarse en las manos y aplicarle en la un ropa poquito, sí. es bien importante que si estamos en el exterior y el bebé, el niño está en un coche, pues cubrirle ese coche con alguna mallita para que no sea picado. Este existen diferentes maneras y las más conocidas son las de la utilización de repelente. Uh -huh. Es bien importante que tengamos presente que los manufactureros de los repelentes nos dice ¿Cada cuánto tiempo nos tenemos que reaplicar el repelente? Perfecto. ¿Por qué es esto? Porque de repente nos aplicamos repelente a las 7 de la mañana en nuestra casa. Y, y nos sentimos seguros todo el día. Nos sentimos seguros todo el día. Pero y no era, era necesario reaplicarlo quizás a las 2, 4 horas. Así que este, al momento de comprar el repelente, verifique aquel Lea. que más le convenga. ¿Y viene en, en crema? Viene en crema, viene en spray, viene este, en, en toallita. Okay. Y también vienen repelente, que quizás puede tener un costo mayor, pero a la larga es conveniente uh -huh. porque eh, solamente necesitas una aplicación una vez al día muy bien así que ese nos conviene esas personas que trabajan en los patios en el campo donde pueden ser lo que los que cortan la tierra la grama y limpian los campos y siembran el café y están cultivando los plátanos que ahí se hace el charco entre las hojas de agua que también estén cubriendo. deben de cubrirse hace poco alguien me preguntaba que eh, ¿Cuándo aplicarse el repelente si también va a usar el bloqueador solar? Pues ¿Cómo? primero se pone el bloqueador solar y luego el repelente. Ajá. De esa manera lo va a estar protegiendo. Entonces, este, Julia, la mayor parte de las personas que presentan dengue, como les mencionaba hace un ratito, pueden presentar dolor de cabeza, pueden presentar dolor en el cuerpo. Algo bien característico de dengue es dolor detrás de los ojos, le llaman dolor retroorbital, ¿verdad? Es como un dolor en los ojos, pero siente que detrás ese dolor es bien característico de dengue. Y algunas personas también pueden presentar cierto salpullido. ¿verdad? El dolor en las coyunturas y el dolor en lo muscular es fuerte. Va, la persona se va a sentir mongo, monga o mongo. Ajá, que le han dado una carga. Exacto, lo que van a querer es estar acostado porque van a sentir mucho dolor en el cuerpo. Este, En cuanto a las manifestaciones hemorrágicas, pues se sabe que hay manifestaciones hemorrágicas a los través ojos, de la piel, los en la ojos, piel, la, encía la encía y la nariz. Sí. Así que esas personas que tienen. Inmediatamente deque, vaya a un médico, vaya a un hospital. Tienen que tener mucho cuidado porque hay, en que en ser ese. medicado. Catherine, no nos queda mucho tiempo claro. y, y antes de que nos vayamos. Te quería preguntar, eh, en el municipio donde tú estás, ¿tienes una oficina de cualquier persona que, de esta gente que quiere saber un poquito más, tiene un teléfono para donde te llamen, te pueden ver? Claro. Y si están dando mascarillas todavía. Claro, nosotros tenemos diferentes eh, intervenciones educativas durante toda la semana eh, y una de esas intervenciones educativas es en nuestro propio centro fijo los viernes. Les digo esto porque aquellas personas que necesiten mascarilla, tenemos allí unas cantidades limitadas que le podemos ofrecer. Los viernes, además de hacer pruebitas en el centro fijo, tenemos mascarilla para aquellas personas que lo necesiten. Eh, también durante la semana estamos ubicados en diferentes puntos de lares haciendo este tipo de intervención por ejemplo este sábado vamos a estar en el torneo de tenis que hay en el municipio ofreciendo mascarilla y vamos a tener también pruebitas caseras perfecto, disponibles perfecto. para esas personas ¿Dónde que lo necesitan el el torneo de tenis. en el coliseo félix méndez acevedo perfecto ya lo saben tienen el viernes tienen hoy martes a las 12 ya deben de estar ellos ahí y este, el sábado también. Catherine, gracias. Gracias, Julia. Gracias por todo gracias. el tiempo. Manténme a la, al día. Me llama si hay alguna necesidad para traerle información al pueblo. A cuidarse mucho y a evitar las picadas de los mosquitos. Y disfrute la vida porque la vida es corta. <laughs> Hasta la próxima. En la hora del grito nos despedimos dándole las gracias por su sintonía. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.